Es que yo quiero ser el que no olvida tu cumpleaños. Ahí es una música. Amigos, buenas noches. Andy. ¿Pero qué es ese zaparero? No, es una llavera. La llavera. Ay, no, ya ver qué tapa tenés. Llega. ¿Quién? Yo, por supuesto. Llega. ¿Qué querés? Amigos, buenas noches. Miren qué bonito se mira este lugar de noche. Bien. Andy. Ahí tenés cuidado en ese pozo porque si te vas, ujuela. Cállense. Poquito zaparero. Papá, mamá. Fíjense que venimos aquí a la casa. Miren, usted me dice como allá en la casa no hay luz. Pero tengo que conectarle yo el teléfono porque router ya no hay aquí. ¿Cómo ves aquí tú? A mí me gusta. Si aquí fuera tu casa, ¿qué dirías aquí? Saca la mesa y ve. Yo diría, vámonos para adentro. Ponete ahí, vamos a poner una portada así que vos viniste a vivir aquí. Más hasta allá, ve, hasta allá. Y yo allá. Enojada tomando un licuado. Cuídate porque se va a guardar un licuado. Así, eso. Ahí está. Fíjense que venimos a echar la vuelta aquí porque me estaban diciendo que se quieren robar mi mata de marihuana. ¿Y qué es eso? Pero ¿para qué quieren llave? ¿Para qué quieren candado? ¿Para qué? ¿Onda? Y me dejas esa llave allá con el candado. ¿Onda? ¿Para qué quieren? ¿Para qué? ¿Tienen necesidad ustedes alguna de cargar una llave de esas? ¿Verdad que no tienen? Solo por cargarla ahí. Ese es un producto que yo debo de vender. Si yo no vendo, no tenemos para la comida. Entonces, ¿para qué querés un candado si el candado lo vas a dejar en algún momento tirado? Mientras que yo puedo venderlo en 15 quetzales. ¿Entendés? ¿Para qué querés destruir mi negocio si de ahí comemos? No. Lo que pasa es que de ahí pueden agarrar otra cosita. Otra cosita. Otra cosita. Cuando yo sienta, como yo no les digo nada, ya no voy a tener nada en la tienda. ¿Y qué necesidad? ¿Sabes que si fuera bueno que me digas, papá, me regala un mi pan, voy a comer un mi pan? Eso pues, está bien, se los come. En cambio, eso que ustedes quieren es algo que no van a usar. ¿Sí me explico? Deben de entender. Porque ustedes van para arriba. Y ustedes creen que porque hay cosas ahí adentro, todo viene de agarrar y regalado. Y no es así. Lo que no me gusta es que los chuchos aquí están ladrando. Debo de callarlos de inmediato. Fíjense que yo no sé qué tanto, pero estoy bendecido de una manera muy bonita. Quiero comentarles que yo ni siquiera sembré esta mata. Y bien, bien que apesta gasolina, ¿verdad? Sí, pero a mí no me... ¿No te afecta? Yo digo que porque como es súper ¿Qué? Ah, sí, ahí hay gente. Pues sí, apesta gasolina porque ocupo mucho el súper. Pues sí, yo ni siquiera sembré esta mata. Y gracias a Dios... nació por sí sola. Y miren, te lo voy a enseñar bien. Está, ve, así, ve, miren qué bonito, porque en la pura, ay Dios, y si yo me paro en el corredor estaría mejor. De que sí, precioso. ¿Qué? Ese candado, ¿sabes para qué sirve? Para ponérselo al motor. El motor no tiene candado. Y tener una llave usted, una a mi mami y una a mi abuela. Ah, sí, pero... Por si acaso. Pero... ¿No tiene candado el motor? ¿Pero para qué quieres echarle candado? Mi abuela dice que está bueno para eso. Es que el Andy se mete, va. Eso sí. Oh, entonces sí hay que llevar uno, pues.
Pero hasta ahí la nomás. La 30. Del grande. No. El de 15. Lleva uno de a 30 porque es necesario que vayamos a ponerle candado a la casa, onda, así como al portón. Ajá. Entonces me llevo dos, el de seco y el de 30. El grande, llévate, un grande. Solo uno entonces. Sí, porque ¿para qué quieres otro? El chiquito ahí en el motor no quiero poner yo. Ahí cualquier momento yo me meto a echar algo, no sé. Y tal vez pierde la llave tan chiquita que es. ¿Qué pasa, seco? Todo bien, comiendo. ¿Ah? Estamos chamorreando. Es cierto. Ahí toma agua. Aquí me gusta bastante porque es bastante fresco. Ah, sí, vos. De hecho, nosotros no vivimos en la ciudad, pero allá estamos un poco más circulados. Por ejemplo, aquí está suelto todo. No, y otra de las cosas que... Otra de las cosas que no está del todo, permítanme. Voy a ponerle flash a esta cosa porque no me aparece. Eso, ahora sí, tiene flash. Eso llama luz. Fíjense que allá en la casa, nosotros vivimos en el centro, no necesariamente en el centro, pero mucha bulla, las motos, esto y el otro. Ahora escuchen esto, cómo se escucha el ruido de los, ¿cómo dijo Yarer? De los zapateros. Zaparero. El Yaré, en vez de decir zaparero. Ah, de hecho, ah, sí, zaparero. Escuchen, pues. Vean, guys. Un minuto de silencio para nuestro hermano Yadiel, el tsunami forever. ¿Cómo se oye el zaparero? Sí. ¿Quién va a querer vivir aquí? Va a decir la gente, pero no se imagina que nosotros podemos ver las estrellas sin pagar cine. Ahí hay una. Qué bonito, de veras. Mira. Qué bonito. ¿Qué cosa? La light. Le doy a todos. Va, ya agarre. Dale una seco y una voz. Pues sí, y miren este hombre cómo está. ¿Qué estás comiendo? ¿Puedo hacerme una tostada? ¿Va? Sí, la Rebe hoy le tocó venta y se robó todo eso. Boris, ¿cómo me difama? Ahora no vamos a poner tarjeta amarilla. No es difamación, esto es algo que de mi corazón nace decir la verdad. Miren ese hombre. No vayan a hacer mucha bulla, muchachos. Qué zaparero. Yo ayer salí y miren cómo tengo el carro lleno de polvo. Les voy a escribir algo. ¿Me ve? ¿Qué escribió? Ahora vas. Va el nombre de mi esposa sobre todas las cosas. ¿Y sus hijos? Ah. Ay. Ah, pues. ¡Chis! Él es pues gordo. Yo también con un lapicero brillantino. No se dice brillantino. Un lapicero brillante se dice. Pero no brilla, solo por la tinta. Pero vos decís. ¿Viste que vos también te equivocaste con el zaparero? Escribí en una cosa, en la pelota de la Ford. Espérate, Jordi. De la Ford. Quiero decirles que me den una, más o menos, quiero hacer una píntipa. ¿Qué píntipa? No, quiero hacer una, ¿cómo? Una pileta. Escuchen, pues, quiero hacer una pileta, pero no sé si la hago aquí o la hago hasta allá en la esquina. Papá, ¿sabe cuál es el problema? Donde no le caiga agua. Es cierto, no, de hecho aquí en voy dos a lugares le caigo. Aquí voy a componer, mira, desde aquí voy a poner otra lámina más hasta allá, porque no me gusta la idea de que cuando llueve sopletea mucho el agua. Aquí para es, hasta aquí llega. Miren esas tostadas, ve, Jordi, grabame. Necesito que la gente me mire también, porque si no me miran. No, lo que pasa que eso es muy celosa. Con la frito light. Miren, pues. Jordi, mira la cámara.
Esta es una tostada con Lays. Lays papitas. Yo soy Oliver, el gordo del Shaolin Shot Soccer. Papá, usted debería cepillarse, porque en la cámara aquí le salen amarillos los dientes. Estoy comiendo, pero no me dan. Amarillo se siguen todavía. Tanto, ¿verdad? No, hombre, no, es la normal. ¿Es normal o no es normal? Es un zapato. Ahí me preparo pan, mamá. Como el de seco. Voy a echarle like. Yo dije a tu mamá que sacáramos la mesa ahí, pero está mejor aquí parado. ¿Para qué? Ahí está la mesa, ahí está la mesa, ¿eh? Esa era su cocina. Esa era su cocina millonaria, mi mamá. Ah, sí. Dos bloques y un pan le metieron a esa cosa. Y no la terminas. Con ser feliz no importa dónde cocines. La idea es de que cocines y que seas feliz. Va. Tiene muy llena la boca de razón. ¿Qué le iba a decir yo, por? ¿Qué cosa? No me recuerdo. La pelota de Ford. Ah, sí, yo en la pelota de Ford escribí Andy. No. Heider, yo. Heider, solo Heider escribí. Andy, Arem, Quincy, hermanos por siempre. Escribe la en la pelota. Hasta míralo. Ahí va a ver que no es mentira. La noticia que les iba a dar es que nos vamos a casar. Y aquí va a ser el casamiento. ¿No se han casado? ¿No se han casado? Bien, pero vamos a volvernos a casar. De mis manos no ves un anillo. No. Bien. Un anillo de matrimonio no miras en mis manos. Ese anillo me lo dio porque le di a seco. Mira qué cosa. Ese sí es buena mentira. Tenés tu boca llena de mentiras. Yo le di un anillo, pero vendió por necesidad. No había necesidad. Yo le regalé un anillo a ver quién era mi novio. Y se lo robó el ladrón. Mira, yo ni como era. Este gordo. Gordo está hablando con mamá. Pero queremos este chipustillo. Ya hombre, lo vas a despertar. Ahí lo va a despertar. ¿Cuánto llevas? 7 minutos. Uh-huh. Cuídense mucho. Fíjense que estaba pensando, no sé si va a ser posible. Vamos a hacer una pileta aquí porque fíjense que hoy pasamos 2 días sin luz. Allá en la casa no hay luz. Y no está de más que vengamos en el carro con ropa suficiente y venir a lavar, a bañarnos, a hacer lo que se pueda aquí. ¿Va? Sí. Papá, pero esa pilita, ¿dónde me queda? Esa pilita la vamos a vender. De ahí, no. Vamos a sacar de ahí. ¿Y esa va a ser su pileta? ¿Cuál? Ay, chiquita. Estaba pensando que esa pilita la vamos a poner en el corredor allá, ¿ves? Por si alguien viene para que no entre a juzgarnos aquí, porque a mí me cae mal que la gente venga a juzgar qué tengo y qué no tengo, que se vaya para allá. Ay. Así cuando viene gente y dice, regáleme. Váyase para allá, allá está afuera, vaya a la son bromas, pero sí. Y si van a decir, aquí no hay agua. Esa pilita la vamos a ocupar. Cuídense bastante. Solo quería que me vieran, porque si no, no van a poder dormir bien. Salud, gordo. Proveer. No se dice provecho. Se dice gracias. Y si sabes, ¿por qué no lo haces? Se olvidó. Uh-huh. Es de mi papita, me lo pues. Diga ¿papá? Pepe, precioso. Sí, diga Pepe solo. Diga Pepe.
Diga pues sí, diga. Andy. Sí, diga. Y nos vamos. Petioto. Otra vez, pues. Así, mi amor. Ya vas a aprender a hablar aunque sea a los 11 años. Apenas va a poder decir pap. Va pues, Dios. Adiós. Se cuidan, ahí sí. Se duermen, pues.